Uber es una app que conecta usuarios con conductores privados. La aplicación está disponible para descargar gratuitamente en smartphones a través de Google Play o App Store. Gracias al sistema GPS, Uber localiza tu ubicación exacta. Primer paso, definir ubicación de recogida Uber o Uber Van. Segundo paso, hacer clic en solicitar lugar de recogida. Tercer paso, confirmación de conductor. El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. Jalisco México es el centro para el intercambio de ideas acerca de la transformación de la industria audiovisual. El evento más importante sobre televisión de Iberoamérica en la ciudad que lo vio nacer, TV Morfosis. Guadalajara, Jalisco, México. Diciembre de 2014. El sexto foro internacional de televisión TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. TV Morfosis es un formato del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, es operado en Colombia por el Canal Universitario Nacional Zoom y en esta ocasión es coproducido con el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. Quiero a continuación presentarles a nuestros invitados. Alexandra Falla Serrate. Comunicadora social por la Universidad Externado de Colombia, Alexandra Falla Serrate se ha especializado en propiedad intelectual y derechos de autor en esa misma institución. También obtuvo el grado de maestría en ciencias políticas de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una trayectoria académica de más de 15 años como catedrática de la comunicación, y una amplia experiencia en el sector público. Actualmente es integrante de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia. Gabriel Torres Espinosa. Es licenciado en estudios políticos y maestro en filosofía, con una amplia experiencia académica y directiva. Se ha desempeñado como rector del Centro Universitario de la Ciénega en la Universidad de Guadalajara, donde fundó la licenciatura en periodismo. Fue director general de medios y posteriormente vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es director del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador de tiempo completo de esta misma Casa de Estudios y columnista del Diario Milenio. John Ospina estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en su natal Colombia. Su trayectoria en medios de comunicación le ha permitido desempeñarse en radio, prensa, medios electrónicos y televisión. Se ha especializado en arquitectura de información, networking para la producción y difusión de contenidos audiovisuales, y la generación de contenidos multiplataforma, temas profesionales que ha complementado con la docencia universitaria. Actualmente es subdirector de la señal internacional del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara en México. Les recordamos que estamos en vivo a través del canal universitario Nacional Zoom. Pueden seguir también nuestra señal en streaming a través de zoomcanal.com.co y a través de udgtv.com diagonal tvmorfosis. Y a quienes desean interactuar con nosotros a través de las redes sociales, les recordamos que pueden usar el hashtag tvmorfosis y también arrobar la cuenta del canal zoom arroba canalzoomtv. Y del canal 44 de la Universidad de Guadalajara, arroba canal44tv. Pero antes de continuar, les invito a que veamos de qué vamos a hablar en este programa. Contrario a lo ocurrido en Europa con el proceso de transición a la televisión digital terrestre, región en la que el estándar predominante es el DBBT, la mezcla de estándares en América Latina es una barrera de entrada para un mercado audiovisual disímil tecnológicamente, pero común en cuanto al idioma. Sin embargo, los temas centrales de las discusiones en la región han versado sobre las modificaciones en las leyes de telecomunicaciones de los países y en algunos puntos comunes. Argentina, por ejemplo, instaló receptores terrestres y antenas de televisión digital satelital de manera gratuita. España enfrenta el cierre de 9 de las 24 frecuencias nacionales privadas de televisión digital terrestre para quedar con tan solo 15 y eventualmente, con menos, en un lapso de tiempo cercano. Estados Unidos ha invertido grandes sumas de dinero en el desarrollo de su estándar, sin superar limitaciones como la recepción móvil de la señal y el acceso a Internet. Y México, por su parte, inicia un programa piloto de entrega de televisores con receptores para televisión digital terrestre, al tiempo que sufre un revés en Tijuana y pospone las fechas de apagones analógicos en otras regiones de la República Mexicana. En este programa discutiremos sobre los posibles efectos que se pueden presentar en la televisión pública y privada colombiana como consecuencia de la transición a la televisión digital terrestre, tomando como referencia las experiencias observadas en países como Argentina, España, Estados Unidos y más recientemente en México, y teniendo como antecedente la composición del mercado de la televisión en Colombia, que es eminentemente por suscripción. Pues bien, eh, Alexandra, bienvenida. Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por estar en esta sexta edición del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Y Alexandra, ¿qué tal si empezamos hablando un poco de la experiencia tuya desde la Autoridad Nacional de Televisión frente a cuáles van a ser o cuáles son ya los efectos de la transición a este modelo de televisión digital terrestre en Colombia? Bueno, el estándar eh, fue adoptado en el 2008. Eh, pero como sabemos, eh, quienes hacemos parte de la industria de la televisión en Colombia, eh, la Comisión Nacional de Televisión decidió ajustar ese estándar al DBBT2 eh, y entrar con el último modelo del estándar europeo en el 2011, cuando se posesiona eh, la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión, estaba por iniciarse el proceso técnico. Eh, que obviamente es como el pilar del proceso. Nosotros estamos trabajando en tres líneas de acción paralelamente hoy como, como gran reto de la autoridad. Uno, el tema del despliegue de la plataforma tecnológica, no solo desde la perspectiva de la red de televisión pública, tanto nacional como regional, sino desde la perspectiva de lo que será la capacitación, eh, el entrenamiento y el alistamiento de los canales regionales y nacionales públicos para ese reto que significa la televisión digital. Estamos convencidos de que eh, este tema de la plataforma tecnológica que hoy va avanzando y que se encuentra en un 50% eh, es eh, un tema que seguramente se finalizará de aquí a lo que está previsto el apagón en el 2019, pero más allá de eso, lo importante es poder asumir el reto de unos contenidos atractivos para el televidente que generen un diferencial real frente al, al, a la televisión análoga que tenemos hoy, que el televidente sienta realmente una diferencia no solamente en calidad de señal y audio, sino también en la posibilidad de tener más canales y unos contenidos más interactivos. Entonces, las tres líneas de acción, como mencionaba, son este tema de la plataforma tecnológica en producción, postproducción y, por supuesto, en la red de transmisión. Una segunda línea de acción que venimos trabajando, que es eh, todo el entorno regulatorio y el ajuste del entorno regulatorio de cara a la televisión digital terrestre, eh, que, como en todos los países del mundo, ha supuesto cambios. Y, eh, y un tercer elemento no menos fundamental, y seguramente vamos a tener oportunidad de hablar eh, de algunas experiencias que nos han mostrado que así es en América Latina, que es el tema de la comunicación. Eh, es importantísimo que la gente sepa cómo acceder a la TDT, que esté informada de cuáles son sus ventajas y que esté informada de cuándo y cómo se irán dando los cambios. Eh, seguramente también como se ha hecho en experiencias exitosas internacionales, estaremos planeando un apagón que será gradual. Vamos a tener hasta el 2019 una red análoga en funcionamiento y ese también es por supuesto un reto de la autoridad, mantener la red análoga funcionando bien hasta tanto en el 2019 se dé el apagón. Y seguir trabajando eh, estas tres líneas que he mencionado, que son eh, las que analizadas las experiencias nacionales e internacionales, uno ve, son las que hay que trabajar eh, arduamente de aquí al, al momento del apagón. Perfecto, Alexandra, muchas gracias. Eh, Gabriel, en el caso de México, pues aquí, aquí tenemos dos estándares de televisión encontrados en, en este programa. Uno es el estándar europeo, otro es el estándar americano. ¿Cómo ha sido la experiencia en México, desde la vivencia tuya al, al, al mando del de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con este reto de migrar a la televisión digital terrestre? ¿Y qué efectos has visto tú que ha tenido eh, esta migración? Bueno, inicialmente el, la transición la define el presidente Vicente Fox en un decreto que luego a su vez modifica el presidente Calderón y que hoy están, al parecer, por modificar nuevamente para retrasar. Esa es una de las eh, posibilidades, la, la mayor posibilidad, para retrasar lo que sería, voy a decir yo, el incendio digital, para decirlo en positivo, eh, de la televisión digital terrestre en México. Hace un momento platicaba eh, con un colega de la televisión sobre si el modelo que habíamos adoptado o que adoptamos en México era el correcto y yo les decía, pues la verdad es que no teníamos muchas opciones estando tan cerca de Estados Unidos. Eh, pues es nuestra mayor cooperación comercial, está ahí y era eh, in, muy difícil para México entrar a la discusión de tomar, como la decisión que tomaron en, en Colombia, eh, de tomar un estándar japonés eh, teniendo la posibilidad del norteamericano cuando nosotros tenemos la mayor parte de nuestra frontera con ellos. Era, era un tema que necesariamente influyó, que sí influyó en la decisión, eh, seguro que tuvieron los legisladores. Pero la transición a la televisión digital terrestre pues es un tema tan importante, tan relevante, tan positivo como el cambio de la televisión de blanco y negro a color, lo decía Julio Cabero en su, en su charla de inauguración de Teamorfosis. Pero en México ha tenido algunas otras particularidades que a lo mejor algunas les van a resultar a ustedes eh, familiares. El tema más importante de la televisión digital terrestre en México me parece que es la apertura del, espece, del, del espectro radioeléctrico a la posibilidad de una tercera y cuarta cadena nacional en un país dominado por un duopolio televisivo. Es decir, uno de los grandes temas, y en un momento más que escuchan a la doctora Purificación Carpintero que lo maneja extraordinariamente bien, Van a conocer cuáles son las razones políticas, y digo que ella lo va a decir porque es legisladora federal y, y le toca exponer esas razones políticas. Eh, ¿Cuáles son las razones políticas a que han llevado a que el dopolio televisivo tenga tal resistencia, argumentando eh, muchos eh, pruritos de naturaleza estrictamente técnica? Por ejemplo, TV Azteca, en el último foro en el que yo estuve en México, hablaba de que debería retrasarse por un tema de penetración. Es decir,. Que la mayoría de los mexicanos no tenía un televisor con un receptor digital preparado para poder recibir la televisión en el formato digital, lo cual es cierto. Eh, John hablaba de dos intentos fallidos en una de las ciudades más importantes del norte del país, en Tijuana, donde se tuvo que programar un encendido digital, luego dar marcha atrás, luego un segundo encendido digital, porque precisamente el Estado no había sido lo suficientemente efectivo en la distribución de los decodificadores y de tal suerte que un buen número de ciudadanos con televisor se quedaban sin poder sintonizar la nueva señal en digital. No obstante, la mayoría de los canales, con raras excepciones, estamos ya transmitiendo en estos momentos en paralelo. Es el caso del Canal 44, que es un canal público de manufactura universitaria, que en estos momentos, bueno, no en este momento, desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, pusimos en funcionamiento nuestra señal en digital en paralelo a la señal análoga, cumpliendo con lo establecido en una de las cláusulas transitorias del permiso que nos concedió el Estado mexicano para operar y radiodifundir una señal de televisión. Pero además hay otra particularidad de México con respecto a Colombia, que lo hemos venido discutiendo. En México aproximadamente el 65% de los televidentes sintonizan la televisión por aire es decir, no a través de un sistema de cable, no a través de un sistema de paga. De tal suerte que es fundamental en términos de penetración, de alcance, eh, radiodifundir señal de televisión en digital. Y es fundamental también que los eh, televisores que toman la señal de una antena una antena de conejo, una antena de azotea o una antena más sofisticada, puedan estar efectivamente preparados para recibir la señal en televisión digital terrestre. No obstante, me parece que el mayor, el, el mayor obstáculo que representa la transición de análogo a digital en México es el duopolio televisivo y las razones eh, animadas en aspectos de naturaleza comercial, es decir, en un modelo de negocios que entraría en franca competencia cuando se tuviera que licitar que ya debe de estar, porque además hay una reforma constitucional, los legisladores federales siguen atorados con la ley secundaria, la ley reglamentaria de la reforma constitucional, una reforma que en principio amenazaba con ser, eh, eh, con dar pasos atrás de lo que ya a nivel constitucional se había logrado, y aunque muchos abogados dicen es que hay un principio de jerarquía de leyes y una ley reglamentaria no podría... Eh, contravenir una reforma constitucional, pues en México se pretende que así sea, que una reforma eh, eh, de leyes eh, reglamentarias pudiera poner en duda algunas interpretaciones y algunas directrices afortunadas que finalmente habían quedado plasmadas en la reforma constitucional. De tal suerte que la parte me parece más preponderante que hoy está empañando la discusión de la transición de análogo a digital en México es la licitación de la tercera y cuarta cadena nacional y los intereses económicos que detrás de ellos supone abrir el espectro radioeléctrico a la competencia. Que es bien sabido, pues en México está en un 80% dominada por dos empresas, Televisa y TV Azteca, que, como lo hacen, por ejemplo, con todo el tema de deportes, a través de los derechos de transmisión del fútbol, uno de los, de los espectáculos que en la televisión genera mayor rating, y es por eso que estas dos empresas son también propietarias de equipos de fútbol de primera división y, y, y de otra serie de modelos de negocios. Por lo demás yo creo que es un paso lento pero seguro. Tampoco veo una manera de que esto se detenga. Es decir, eh, apostar a que las eh, vicisitudes de la transición y del cambio tecnológico van a terminar en un mal puerto, me parece que es una apuesta fallida. Eh, naturalmente es un parto difícil la, la, el cambio de paradigmas, el cambio de tecnología pero creo que en México está representando eh, grandes eh, posibilidades, sobre todo ahora que los canales públicos podemos estar en alta definición, transmitiendo una excelente calidad de señal y que hoy el televidente puede llegar a eh, detener ese crecimiento, ese fenómeno que ya se dio en Estados Unidos. Este año en Estados Unidos fue el primer año que se detuvo el crecimiento de los suscriptores a la televisión de paga y creció por primera vez dos puntos, los suscriptores de la televisión por aire. ¿Cuáles y, y cómo se explica eso? Le, la la TDT. Es decir, si tú ya tienes más de 100 canales en HD Libres, ¿por qué estás pagando un sistema de cable? ¿Por qué estás destinando 300, 400, 500 o 600 dólares a estar pagando un sistema de cable si en efecto ya tienes a los principales canales transmitiendo libre por aire y puedes tener el acceso a una eh, señal de calidad digital este, eh, con todas las ventajas que supone el cambio tecnológico? En una primera participación, esto es lo que podría dar como escenario. Muchísimas gracias, Gabriel. Eh, sin ir a meterte en calzas prietas, Alexandra, pues eh, evidentemente el modelo mexicano del duopolio eh, audiovisual es muy parecido al duopolio colombiano. No quiero generar con esto una posible recusación más adelante porque sé que andan en la Autoridad Nacional de Televisión eh, en una discusión precisamente con los dos canales más importantes de este país, a quienes muy amablemente les extendimos la invitación a este foro y desafortunadamente pues no contamos con su eh, aceptación. Pero bueno, eh, esas experiencias que veíamos un poco en, en el video introductorio de, de este programa y también como lo, bien lo relata Gabriel en el caso de Tijuana. Eh, llevan a que ven Colombia eminentemente tenga una ventaja frente a lo que es la implementación de la televisión digital terrestre, porque podría pensarse que entonces vamos a aprender de los errores que ya otros cometieron. ¿Cómo está trabajando en este momento la Autoridad Nacional de Televisión, RTBC, que es quien está, quien está operando en este momento la, la migración a la televisión digital terrestre, eh, para aprender de estas experiencias, buenas y malas, de implementaciones en otros países? Bueno, yo, yo quisiera aprovechar la exposición de Gabriel para hacer unos comparativos frente al caso colombiano, eh, frente a temas que él ha planteado y que describen la situación mexicana y que claramente constituyen un diferencial frente a Colombia. Eh, el primero de ellos es el tema de la penetración del cable en Colombia, que por supuesto es muchísimo mayor que la penetración que tiene eh, el cable en México. Nosotros estamos hablando, según el último estudio de la CRC, de una penetración del 80%. Evidentemente eso implica una realidad y es que los colombianos nos hemos acostumbrado a ver televisión a través del cable en desarrollo de este ajuste regulatorio al que me refería, que es una de las líneas de trabajo de la autoridad, y de las entidades que tienen que ver con el proyecto TET en Colombia, llámese CRC, llámese ANESIC. Eh, la CRC el año pasado ha expedido una regulación que establece la necesidad de que cada, que cada apartamento y que cada edificio y propiedad horizontal cuente con la posibilidad de antenas aéreas que eso eh, ha venido como pasando a un segundo plano. Hoy quienes vivimos en Colombia, generalmente nos damos cuenta que accedemos a la televisión a través del cable. Y desde la autoridad lo que hemos considerado es que la TDT, que evidentemente es radiodifundida y que tiene unas características de señal en términos de la radiodifusión, eh, se convierta en un complemento de la, de la televisión eh, por suscripción. Eh, puede suceder, como dice Gabriel, que se convierta en un sustitutivo o puede eh, suceder también que quienes estamos a, acostumbrados a tener eh, 100 señales de televisión y vamos a tener una TDT con eh, 20 pues seguramente nos sigamos quedando también con la 100. Es decir, puede, pueden pasar, y esto es un poco de futurología, que eh, se convierta no en un sustitutivo, sustitutivo, sino en un complemento. Ese es un primer elemento eh, que me parece que genera un reto adicional a Colombia, y es que estamos con el chip de la televisión cerrada y obviamente la TDT es una televisión abierta. Eso implica eh, el tema de restituir antenas que hoy en la mayoría de los casos no encontramos en las eh, copropiedades. Y obviamente eh, implica que el televidente aprenda nuevamente a recibir televisión por aire que eh, pues quienes tienen más de 40 años, saben que así era hace algunos años en el país, antes de que el cable lograra la penetración que hoy tiene en Colombia y se constituyeran una de las, empresas, de las industrias más sólidas de América Latina después de Brasil y de Argentina. Ese es un primer elemento eh, diferencial que constituye un reto adicional para nuestro país y es el tema de la televisión abierta eh, versus la penetración del cable y poder acceder a las, a las, dos, eh, a las dos formas de ver eh, televisión. Eh, un tema adicional que, que, que está mencionado es el tema de, del duopolio que menciona Gabriel para el caso mexicano. Aquí digamos que mmm, los canales privados firmaron sus prórrogas de contrato ya en el marco de la televisión digital terrestre. Es decir, que van a tener opción de tener más canales y eso los hace... Protagonistas de lo que será el cambio de la televisión digital. Eh, seguramente los canales en este momento ya se encuentran pensando en qué hacer con esos subcanales y qué ofrecerle a la televidencia colombiana a través de esos subcanales. Entonces, eso me parece que hace diferente eh, la situación. Um, el tema de la entrada o no de un tercer canal, digamos que se ha listado o se ha trabajado en términos eh, coordinados con la Agencia Nacional del Espectro que es la que se encarga hoy de todo el estudio y manejo eficiente del espectro. Comparto con Gabriel, y, y lo mismo sucede en el país, que una de las ventajas, aunque no es una ventaja eh, que directamente el televidente conozca y mida, es la eficiencia del espectro con el tema de la TDT. Es decir, como todos sabemos, el espectro es un bien finito y muy costoso. Y eh, en la medida en que el país logre la migración a digital, pues va a tener más espectro disponible que puede ser usado en nuevas frecuencias de televisión, pero que también puede usar, ser usado para mejorar eh, la calidad y la cobertura de otros servicios de telecomunicaciones en Colombia. Entonces, digamos que eh, la situación es, es, eh, es diferente en algunos sentidos, pero... Obviamente, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, lo vimos con el caso de Tijuana, es aprender de esas experiencias porque eh, este es, un, este es un, una especie de, de rompecabezas en donde cada parte juega un papel vital. Y si nosotros tenemos lista la plataforma, tanto en términos de red como de producción y postproducción, pero la gente no está lo debidamente informada, o la gente no se ha equipado como debe eh, equiparse en términos de los decodificadores o en términos de los televisores, pues claramente no va a poder acceder a la TDT. Eh, en ese sentido, también desde la Autoridad Nacional de Televisión se ha planteado un trabajo interinstitucional que me parece súper importante. Eh, uno, con la Superintendencia de Industria y Comercio que nos está soportando en todo lo que tiene que ver con el control y la vigilancia de la información que se le da al consumidor en el momento de una compra de un televisor. Eh, a diferencia de México, nosotros aún no hemos planteado una restricción al importe de televisores que no reciban el estándar T2, como ha sucedido, entiendo, en otros países. Se ha, se, ha, se ha dicho, bueno, tienen dos años para vender el stock que tienen, pero en dos años ya no van a poder vender televisores que no reciben el estándar respectivo. Nosotros aún no hemos hecho eso, estamos haciendo las consultas del caso eh, en términos de, de los acuerdos y tratados de comercio internacional que ha suscrito el país, pero lo que nos ha parecido súper importante es que el consumidor cuando se dirija a comprar un televisor tenga la información completa y sepa que si está comprando un televisor más barato, posiblemente a ese televisor le va a tener que comprar un decodificador y una antena adicional para recibir TDT y que si encuentra un televisor más costoso, de pronto ese ya tiene incorporado el decodificador eh, del, del estándar europeo. Eso desde el punto de vista del consumidor que nos parece fundamental, eh, sobre todo porque la coyuntura del Mundial y la participación de la selección colombia en el Mundial eh, puede generar un incremento en la venta de televisores de entre el 30 y el 40% del promedio normal, de acuerdo a las cifras que tiene FENALCO y que tiene la ANDI. Y un segundo trabajo interinstitucional que creo importante resaltar y que estamos en este momento empezando a, a hacer. Es un trabajo con el Departamento Nacional de Estadística, porque lo que queremos a partir de este año es empezar a hacer un monitoreo sobre el parque de televisores y las características del parque de televisores que tiene el país. Es decir, saber cuántos televisores tenemos por hogar, qué tipo de televisores tenemos por hogar. Eh, cómo accede la gente a la televisión, si a través de televisión abierta o a través de televisión cerrada, llámese suscripción o eh, comunitaria, y poder hacer de aquí al 2019 un monitoreo que nos permita saber si el equipamiento para recibir la señal de TDT existe o no existe, que entiendo, eh, según lo que pude estudiar del caso de Tijuana, fue un poco lo que pasó, es decir, la gente no estaba preparada. Eh, lo suficientemente para recibir la televisión. Y en países como los nuestros, y en eso creo que sí nos parecemos, el consumo de la televisión es altísimo, es decir, eh, no tener de teña, señal de televisión es un problema de orden público. Entonces, estamos como trabajando en esos frentes de monitoreo que nos permitan definir si, si se debe o no postergar. La verdad es que uno mira el, el caso de Argentina, el caso de Brasil, y en la mayoría de estos casos lo que uno ve es que hace, se ha tenido que eh, postergar porque no es una transición fácil. No es fácil que el último ciudadano del país se entere de que ahora tiene que acceder de forma diferente a la televisión. Entonces, creemos que este tipo de trabajos interinstitucionales, mirar cómo, cómo va evolucionando ese parque de televisores, nos va a permitir en el, en el momento en que se vaya acercando el apagado de la televisión analógica, saber si estamos preparados o no para dar el, el paso. Ok, Alexandra, Gabriel mencionaba algo ahora que, sobre lo que quiero regresar, y efectivamente era el tema de la multiplexación de las señales. Desde la experiencia tuya, Gabriel, en, al frente del canal 44 de la Universidad de Guadalajara, ¿qué ha implicado y, y qué efectos ha generado desde el punto de vista de la preproducción y la producción y la transmisión ya en un sistema digital? Aprovechando que nos están viendo compañeros de otros canales de América Latina e incluso de aquí de Colombia que están con esa expectativa de migrar a televisión digital terrestre. Bueno, la, la, en efecto, la, la TSD tiene muchas ventajas. Una de ellas la, la vamos a a tocar con un, eh, un ejemplo muy mexicano, que además resolvió y hizo un paquete muy interesante de canales que fueron multiplexados a través del OPMA, de este, o, este organismo operador de medios públicos, de medios, eh, donde finalmente se logró a través de una sola señal entregar cuatro subchannels, cuatro canales eh, de televisión por aire en formato digital naturalmente. Es eh, TVUNAM es Canal 22, Canal 11 y la Dirección General de Televisión Educativa, que lograron a través de esta ventaja tecnológica, como tiene otras muchas ventajas, pero esta es una ventaja que, por ejemplo, para nosotros como universidad, eh, y, y con esto además, eh, yo me vas a dar pie para meterme a otro tema que me dejó, me dejó con la, la, la banderilla clavada Alfredo Sabat de un tema que mencionó hace rato en, en la conferencia. Un tema que decía él, cómo la TDT va a, a lograr la atención de los nuevos televidentes. Y ¿no? eh, yo digo con creatividad. Y me voy a meter a un tema que es muy polémico y con el que naturalmente muchos de ustedes pueden estar o no estar de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes temas a resolver cuando hablamos de televisión pública es resolver la ecuación entre contenido y atractivo para las audiencias. Es una opinión muy personal, pero yo creo que la televisión pública no tiene por qué ser aburrida. Y yo creo que la televisión pública no tiene por qué estar condenada a niveles de audiencia marginales. Y yo creo que los directores de televisiones públicas no tenemos por qué estar despreocupados por el rating y decir que el rating es un tema del imperialismo y del, y del neoliberalismo. No, 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 el rating no sirve solamente para vender, el rating también nos da una medición de a dónde estamos llegando, de quién nos está viendo, de si esos recursos públicos que se le invierten en hacer producciones de televisión realmente están teniendo la repercusión, el impacto que nosotros estamos deseando. Yo creo que la televisión... Pública sí debe de poner atención en sus niveles de audiencia. Tal vez no en los de Ibope, tal vez no exclusivamente en los de Nielsen y tal vez no en las mediciones estrictamente convencionales de rating creadas para vender publicidad. En efecto, pero hay otras maneras de también tener mediciones de audiencia. Por ejemplo, cada vez más barata, cada vez más común, las redes sociales. Cuando un programa en vivo se está comentando en un tráfico muy grande en redes sociales, nos están diciendo que lo, estamos, que lo están viendo. ¿no? Esta herramienta de, de Twitter en su asociación con Nielsen para hacer una herramienta en Estados Unidos de medición de, 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 de share social a través del uso de una de las redes sociales de Twitter y generar con ellos lo que le llaman ellos el electrocardiograma creativo, esos picos de comentarios que generan la transmisión de un programa en vivo, me parece que es un recurso no solamente muy económico para la televisión pública, pero hay que ponerle atención a quien nos está viendo. A mí sí me preocupa que tomemos, eh, que cuando hablemos de televisión pública, hablamos un, una apología de los contenidos sin poner cuidado en los horarios en que los programamos y sin tener cuidado o ninguna retroalimentación de quiénes son las personas que nos vienen y a qué estamos llegando y cuál es el impacto real que estamos generando con esos contenidos. A mí me parece que el análisis debe ser redondo también, no en razón de cuánto vendo, no en razón de cuántos spots voy a pautar, no en razón de cuántos banners de marcas voy a poner, porque eso no, bueno, al menos en México para los permisionarios, eh, que ahora va a desaparecer esa figura, pero para los medios públicos no está permitido, nosotros no podemos comercializar cero. Eh, había una pequeña posibilidad, que no sé cómo va a quedar ahora con la ley secundaria, pero en México no estamos los medios públicos. Eh, directamente relacionados con el recurso fiscal que pueda venir, eh, bien sea de los gobiernos o de las instituciones públicas. Entonces, eh, respondiendo a, a, a tu pregunta, John, yo creo que la televisión nos hable nuevos formatos, nuevos mecanismos, incluso procesos que son más económicos que lo que constaba antes producir, preproducir y posproducir la televisión en análoga. No obstante, el reto de fondo no te lo va a resolver la tecnología exclusivamente o el cambio. El reto de fondo es cómo vamos a hacer de los medios públicos medios más oportunos, más pertinentes, más socialmente importantes en razón del impacto y de la penetración que tengan sin con ello renunciar a su obligación de dar contenido. Y ahí eh, eh, cierro esta, esta intervención eh, haciendo una reivindicación otra vez de la televisión universitaria, muy en, el, en, el, en la idea de lo que significa canal Zoom también. Yo creo que las universidades tienen la respuesta a esa ecuación entre contenidos y eh, atractivo para la audiencia. Porque ¿cómo logras que un asunto de contenido logre atractivo con creatividad? Y la creatividad es un recurso desbordado precisamente en las universidades. Entonces, si en algún lugar podemos producir televisión con creatividad para tener la atención de los televidentes, es justamente a partir del recurso del talento, de la creatividad y del entusiasmo de los universitarios interesados en el mundo audiovisual. Muchas gracias, Gabriel. Y aprovecho entonces eso que dices tú de la televisión pública y de la preocupación que se debe tener por el rating y por quién nos está viendo para enlazar con algo que quiero preguntarle a alexandra particularmente sin lugar a dudas la televisión pública en Colombia juega un rol importantísimo en la producción audiovisual y siempre lo ha jugado y hoy en día pues de hecho los que más adelante van en temas eh, de transición a televisión digital además de los privados son las señales públicas colombianas premiadas con contenidos de altísima calidad, además. Eh, ¿Cómo va eso entonces con la televisión pública en Colombia, con los regionales, con los canales indígenas, con los canales locales de orientación eminentemente pública, a la luz de la televisión digital terrestre? Bueno, yo, yo creo que, que antes de arrancar quiero, quiero compartir con Gabriel su posición, es decir, eh, tanto la televisión pública como la televisión privada está hecha o debe hacerse para ser vista. Si, si nadie la ve, no nos sirve de nada tener eh, muchos premios o no nos sirve de nada tener mucha calidad y que se dirija a unos nichos intelectuales pequeños. Realmente eh, el quid del asunto es público o privado, pero para verse y entre más gente la vea, eh, por supuesto, mejor. También compartiendo que puede haber otro tipo de análisis un poco eh, más cualitativos que los que de manera tradicional se manejan en las agencias eh, de publicidad porque tienen que ver o están ligadas únicamente al rating desde la perspectiva comercial. Nosotros estamos este año en la Autoridad Nacional de Televisión trabajando eh, un proyecto que tiene que ver con medición de audiencias y que muy seguramente nos dará un poco más de norte sobre quiénes están viendo la televisión pública y con qué expectativas, porque eh, lo que es evidente es que hoy eh, los gerentes de los, de los canales regionales que hacen cada uno una labor titánica, porque los recursos de la televisión pública generalmente son mucho menores a los de la televisión privada, eh, programan un poco a ciegas, es decir, programan un poco sin saber quién está del otro lado y qué está esperando de la televisión pública, quién está al otro lado. Por eso, eh, eh, un trabajo conjunto con la televisión regional frente al tema de la medición de audiencias es imperativo y está, está incluido eh, este año como un tema fundamental de la agenda estratégica de la Autoridad Nacional de Televisión. Y frente al tema de, eh, de la TDT, yo diría que eh, este año hemos avanzado bastante eh, con el liderazgo de RTBC en un primer elemento que es el tema de red de transmisión, pero lo que tenemos ahora que abocar es un trabajo conjunto con la televisión regional para mirar un poco el estado del arte en cada canal regional. Eh, es evidente que el desarrollo en términos de infraestructura eh, de cada canal es diferente. Obviamente no es lo mismo un canal que lleva 30 o 40 años a un canal que lleva 10 o 15. Cada uno tiene un desarrollo diferente, cada uno tiene unas características regionales distintas, pero lo que vamos a empezar a trabajar es un estado del arte que nos permita saber cuál es la situación real del canal eh, para hacer ese cambio de chip que también comparto con Gabriel, tiene una gran dosis de creatividad. La plataforma tecnológica, la que mejor nos ideemos en el mundo, no sirve de nada si no hay unos productores creativos haciendo uso de esas plataformas tecnológicas. Y en ese sentido, eh, creo que la televisión regional y la televisión pública na nacional ha demostrado con creces que tiene la capacidad eh, y tiene el talento para hacerlo aún con recursos que evidentemente son escasos si se comparan con la televisión privada. Sobre ese punto quiero volver en un momento, Alexandra, porque me genera una inquietud algo que pues bien lo acabas de remarcar y es que los canales regionales y los canales públicos tienen una limitación presupuestal. ¿Qué van a hacer cuando entonces tengan ya no una, sino cuatro señales? a través de la multiplexación de sus frecuencias. Ahorita quiero que volvamos eh, sobre ese tema, porque me parece que entonces, si ya les cuesta trabajo con una frecuencia, ¿cómo van a ser con cuatro? Eh, Gabriel, aprovechando entonces nuevamente eh, la experiencia universitaria, y pues aprovechando también que nos están viendo a través de un canal universitario en todo el país de Colombia, y que nos están viendo también a través de ATEI, del canal 44 y del 31.2 que tú diriges, eh, operativamente, ¿qué ha implicado para ti? como director de un canal de televisión, el migrar a televisión digital terrestre. Quizá para que quienes están viendo esto entiendan un poquito a qué se van a enfrentar en corto tiempo. Te voy a ser muy sincero que la principal preocupación, y esa es la que escuché en socios de la red de radiosoras y televisoras públicas de México, pues nos ha implicado un compromiso económico muy fuerte. Es decir, eh, decir que vas a poner al aire una señal en digital implica en principio pues eh, un transmisor implica eh, hacer modificaciones importantes en tu proceso de edición, en tu playout, implica este espacio satelital, implica una serie de elementos que representan dinero y para la televisión pública pues es un gran reto porque siempre estamos operando este al límite de nuestra capacidad eh, no tenemos la posibilidad creo que hoy en colombia eh, escuché una muy buena noticia que ojalá sirviera para que para que otros países como el nuestro, y aprovechando la presencia de una diputada muy progresista, pues pudiera estar en la agenda de los medios de la reforma, la de las secundarias, ya en Colombia les van a permitir comercializar una parte eh, a los canales públicos, porque yo también creo que la televisión pública no puede estar siempre solamente estirando la mano para pedirle al Estado recursos públicos. Creo que la televisión pública tiene que hacer un esfuerzo también por hacerse llegar de recursos propios y que le abran esta posibilidad eh, me parece que es algo importante que puede repercutir habrá que ver cómo y cómo está regulado aquí pero habrá que ver cómo, cómo eso este, puede quedar en colombia y cuál sería la experiencia si, si así ocurre bueno primero nos ha implicado un todo un ejercicio de, de planeación financiera para lograr que el canal desde el año pasado siendo nuestra fecha límite 2015 desde 2013 nosotros hubiéramos eh, cumplido, apenas dijeron que había que hacerlo y ya lo habíamos hecho en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Eh, son muy cumplidos con la tarea. Eh, y no solamente eso, sino que pusimos en digital en Jalisco y pusimos una señal en digital en Estados Unidos. Debemos ser de los pocos. Eh, canales públicos, no que tienen su señal por cable allá, sino que radiodifundimos en Estados Unidos. Es decir, que la señal se toma con una antena de colegio libre, que puedes tener canal 31.2, un canal 100% en español, radiodifundido en eh, el estado con mayor densidad poblacional de, de población hispana, que es el centro y sur de California, donde nuestra señal se ve eh, por aire también, además de que pueda estar en algunos sistemas de cable. Bueno, nuestra apuesta fuerte fue ir a este segmento de mexicanos, por si no lo saben, eh, la ciudad de Los Ángeles, California, es la segunda ciudad con más mexicanos después del Distrito Federal, antes incluso que Guadalajara, o sea, los Ángeles tiene más mexicanos que Guadalajara y que Monterrey. Después del DF, del Distrito Federal, la capital del país, es la segunda ciudad con presencia de más mexicanos. Es por eso que era pertinente tener ahí un proyecto eh, televisivo, eh, televisión en español, televisión de manufactura universitaria, para todos aquellos conacionales que, por eh, razones de faltas de oportunidades, tuvieron que emigrar a, a, a ese país vecino. Bueno. Ha implicado esto, ha implicado también toda una redefinición de formatos, de tiempos, de procesos, de protocolos eh, y, un, eh, y un proceso de aprendizaje muy grande porque nadie, nadie puede decir que está o que nació enseñado con estas nuevas tecnologías, sino que sobre la marcha eh, hemos ido aprendiendo a sobrellevar el asunto. No obstante, y otro tema para, para, para la agenda mexicana es que no todos los canales públicos pueden cumplir con la obligación que está establecida en la cláusula del título. Porque si bien ya el gobierno mexicano dijo, vamos a hacer un fondo para repartir dinero, para, para subsidiar el acceso a través de codificadores o de, o de poder incluso llegar a regalar algunos televisores, bueno, pero no han dicho qué van a hacer con los canales públicos que, por un lado, no les permiten comercializar, por otro lado, no les aumentan el presupuesto y sí les piden una inversión en dos años para empezar a poner al aire una señal en digital. No es nuestro caso. Pero si sí es el caso, de al menos conozco, de al menos 20 canales públicos del país que hoy estarían en serios problemas si tuvieran que cumplir con el decreto tal cual está de eh, que el apagón, eh, el apagón analógico en el encendido digital fuera en 2015, no estarían preparados ni siquiera han tenido la posibilidad de lanzar las bases de una licitación para hacerse del equipo, que requerirían mucho menos poner en marcha todo el proceso de nuevos protocolos y nuevos formatos para producir y tener ya al aire su señal en digital. Entonces, no es nada más poner una obligación de ley porque luego también eso pasa en las reformas, ¿no? Establecemos cosas en la ley que en la práctica no se pueden cumplir porque nos olvidamos de quién va a financiar esos cambios. Pues todos esos cambios no nomás es ponerlo en la ley, hay que ver qué impacto eh, eh, económico tienen en un país y qué procesos de transición se pueden dar y si el país tiene los recursos disponibles para invertir y asegurarse que en los tiempos que se establecieron se van a poder eh, hacer las actualizaciones tecnológicas a que obliga la ley, que hoy parece ser eh, eh, la televisión pública en México está entrampada en eso, no los grandes canales, no el 11, no el 22, no TVUNAM, no el canal del Congreso, o el canal judicial, o el canal 44 de, de Guadalajara. Pero sí hay otros canales pequeños, canales regionales, eh, que tendrían eh, todas las limitaciones del mundo para poder empezar a transmitir en digital y no es por falta de ganas, sino porque no tienen el recurso y porque no hay un fondo en el Estado para financiar la transición de análogo a digital de la televisión pública mexicana, más allá de que sí les puso en su título de concesión una cláusula que los obliga a eso sin aportar los recursos para que ocurra. Interesante esto del tema económico y entonces vuelvo a lo que quería eh, revisar nuevamente contigo, Alexandra, y es canales regionales, canales públicos locales. Les van a entregar una señal multiplexada. De entrada ya les es difícil producir una señal que tienen. Y Jaime Franky Rodríguez, en una de las intervenciones en, en otro espacio de esta misma serie de televisión, nos, nos hacía énfasis en la calidad de la televisión que se produce en las universidades. Bien lo dice Gabriel también, bien lo decía Alfredo Sabaje en otra intervención, en otro de los programas de esta serie. Yo te hago una pregunta. Desde la Autoridad Nacional de Televisión, ¿no se ha pensado quizá o no se ha estudiado el que algunos canales universitarios que tengan contenidos de buena calidad puedan eventualmente apoyar esas señales multiplexadas de canales regionales y locales para desahogarles un poco el tema en los costos de producción. Eso por un lado. Y segundo, valdría la pena que eventualmente también la Autoridad Nacional de Televisión revisara ese modelo que nos muestra Gabriel del OPMA, que es un modelo en el que recoge señales públicas, las empaqueta y a lo mejor por ahí hay una vía de que los canales regionales y locales no tengan afugias desde el punto de vista de producir contenidos para señales multiplexadas. Vamos por partes, creo que son bastantes temas, pero yo arrancaría eh, por una, un diferencial que me parece importante señalar frente al modelo colombiano. Y es que a diferencia de México, en el caso de la televisión colombiana, todo el proceso de transición análogo digital en lo que tiene que ver con la red de transmisión está financiado por el Estado. Eh, nosotros tenemos el Fondo para el Desarrollo de la Televisión que administra la Autoridad Nacional de Televisión eh, y, por ejemplo, para el caso de la televisión digital ya tenemos una asignación de recursos eh, que ronda los 50 mil millones de pesos, que va en dos fases y que implica la, la renovación de la red, tanto pública nacional como regional. Entonces, ahí hay un primer elemento de financiación. Eh, que es quizás el más costoso, que es toda la renovación de la red. Eh, y por supuesto hay unos recursos que se asignan anualmente a todos los canales regionales, que este año más o menos rondaron los 7 mil millones de pesos. Entonces, a diferencia de México, aquí tenemos un fondo que está financiando eh, inicialmente todo el tema de la red de manera directa a través de, eh, de, de RTBC. Eh, nos pareció que era pertinente en la medida en que hacer únicos procesos licitatorios nos hacía mucho más eficiente administrativamente. Y financieramente los recursos, y así ha sido. Digamos que eh, seguramente si cada uno hubiera arrancado a hacer su proceso licitatorio, eso habría sido mayor desgaste eh, y menos, ma menos transmisores por más plata. Lo que se ha logrado aquí con este proyecto de la, de la red es un tema de eficiencia administrativa y de eficiencia en materia de recursos, así como de una homogeneidad en materia eh, tecnológica. Eso digamos de una parte en el tema de la transmisión. De otra parte, eh, estamos en este momento mirando como el estado del arte en cada canal regional, en lo que tiene que ver con pre, pro y postproducción de cara a la TDT, que bien ha dicho Gabriel, eso implica no solamente tener una red de transmisión diferente, sino también tener unos equipos de producción eh, distintos y tener una capacitación del, del talento humano diferente. Eh, Allí hay unos recursos del fondo que también se destinan de manera anual eh, y que tienen una parte eh, en la parte de infraestructura técnica y otra en contenidos de televisión, eh, que son más o menos 7 mil millones de pesos al año. Pero de otra parte, y también haciendo una eh, comparación con el caso mexicano, los canales regionales, en el caso nuestro, sí pueden comercializar. Eh, no, no tienen comercialización restringida. Quien tiene una comercialización restringida es el operador público nacional. Ese sí tiene una, una comercialización que es bastante restringida a eventos especiales, pero no es el caso de la televisión regional, que sí puede eh, comercializar. Sin embargo, es claro que aún pudiendo comercializar, la situación financiera de los canales regionales no siempre es una situación holgada. Y eso tiene que ver con algo muy simple que quienes vivimos en el país lo sabemos. La mayoría de entes territoriales tiene problemas financieros. Es decir, las gobernaciones y las alcaldías a las que les sobran los recursos no son muchas. Y precisamente son las alcaldías y las gobernaciones las que son dueñas de los canales regionales. En ese sentido, no es difícil suponer que la situación financiera de los canales no es tan fácil. Sin embargo, eh, yo lo que creo es que la multiplexación permite también eh, creatividad y permite también pensar en esa multiplexación como una nueva, fu como una nueva fuente de ingresos. Es decir, yo creo que eh, si uno lo mira eh, en negativo pues obviamente encuentra que le va a faltar plata, pero si lo mira como una oportunidad, eh, puede tener recursos adicionales y allí está un poco el tema que planteaba eh, Gabriel de la pertinencia de la televisión pública, del aprovechamiento de la oportunidad y de la creatividad. Muy seguramente, eh, y ese es un tema eh, que tiene que ver bastante con la autonomía regional que la Autoridad Nacional de Televisión... Eh, ha defendido y ha respetado en términos del desarrollo y de la autonomía que cada canal tiene para definir sus proyectos y su parrilla de programación, muy seguramente no me parece eh, loco pensar en lo, que, en lo que se está planteando aquí. Es decir, en que eh, esos contenidos de esos otros canales adicionales puedan ser eh, coproducciones con... Eh, universidades eh, que tengan centros de producción importantes, como sabemos existen en todo el país. Eh, ese es un tema que muy seguramente tendrá que abordarse desde la televisión regional y frente al que nosotros trazaremos unas líneas generales de, de qué se puede y qué no se puede con esos otros canales adicionales. Vamos a tener que, digamos, que dialogar un poquito más al respecto. Gabriel, en una frase que puedas concluir cuál es el reto de la televisión digital y en este modelo de transición. Y además creo que nos tienes una, eh, preparado una sorpresa aquí para el público que nos es está siguiendo correcto y, y va ligado a eso. Yo creo que lo he venido diciendo en las, en las veces que me han entrevistado aquí generosamente los medios de comunicación en Colombia, el gran reto, la gran asignatura pendiente de la televisión pública en las diversas latitudes del mundo es cooperar entre sí. Si se hace con recursos públicos y tenemos más o menos los mismos fines, ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo para cooperar, para coproducir, para intercambiar contenidos? ¿Por qué eh, cerramos tanto nuestro espacio de acción? A, a círculos locales, a veces en el mejor de los casos nacionales, pero nos cuesta tanto trabajo cooperar cuando tenemos excelentes y exitosos formatos creativos que estamos desarrollando. Cada televisión podemos hablar de uno, de dos o de tres casos de formatos exitosos que en diversas latitudes del mundo iberoamericano estamos produciendo con grandes este, resultados. ¿Por qué no los compartimos? ¿Por qué no los, eh, 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 no los coproducimos? ¿Por qué no los intercambiamos? Justamente de esto es de lo que les quería hace un momento presentar don Alberto García Ferrer, el secretario general de la, de la Asociación de Televisoras Educativas Iberoamericanas, eh, y que va a ocurrir también aquí en Colombia, en Medellín, y ahora sí tenemos, parece listo, el video para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer y qué tiene que ver directamente con este punto que estamos tratando. Ey, yo voy a participar. Ahora los jóvenes también quiero opinamos. En la ciencia y en la yo quiero participar. La y darle difusión. ser reportera universitaria. Muy opinión. Hoy, opinemos. Hoy Participaré. Llega el primer encuentro de televisiones iberoamericanas. Televisión digital y participación ciudadana. Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sexta versión del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Gabriel, muchísimas gracias por tu participación. A ustedes, damas y caballeros, que tuvieron la oportunidad de seguirnos a través del Canal Universitario Nacional Zoom, a través de la señal del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y su señal internacional, Canal 31.2, y a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, muchísimas gracias. Continuamos aquí en el sexto Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas.